Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a hacer unos bonitos candelabros que pueden ser para bautizo y quedan muy lindos y aparte son ecológicos porque son de material reciclado. Vamos a ocupar una botella de plástico, perlitas de mentiritas, o sea de fantasía, gemas, las puedes escoger del color que quieras, yo escogí transparentes porque me gustaron mucho, silicón líquido, un poquito de listón decorado del que a ti te guste o del que sea más o menos alusivo a la fiesta que vayas a tener conforme vaya la decoración, tijeras uso rudo, engrapadora opcional y tijeras para tela. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es hacer una pequeña incisión a la botella. Aquí yo ya la hice con un cuchillo. Después de esto lo que vas a hacer es recortarla, metes las tijeras de uso rudo y la recortas. Si te das cuenta, la estoy recortando en la parte más de arriba, ¿no? La parte superior. Va a quedar así, le recortas muy bien todas las rebabitas para que quede bonito. Digo, ya sabes, no tiene que ser totalmente perfecto. Y ya que quedó más o menos bien, o sea, lo mejor que lo puedas hacer, vas a hacer unos recortes así. Entonces vas a cortar así sucesivamente toda la botella. Ahí tienes la opción de recortarlo delgadito o un poquito más grueso. Esto es lo más delgado que lo puedes hacer, que es más o menos 1,5 centímetros. Así te vas todo. No te vayas a estresar con que tiene que ser 1,5 centímetros. No. Ahí tú más o menos le mides a ojo de buen cubero. Y así sucesivamente te vas a ir toda la botella. Tu botella va a quedar de esta manera. Si te das cuenta, dejé este espacio libre. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer aquí es doblarlos de esta forma. Ahora, hay plásticos de botella que son muy gruesos y otros que son más delgados. Si son delgados, fácilmente con el silicón lo pegas. Por ejemplo, aquí yo ya empecé a pegarlo. Si te das cuenta, queda como una florecita. Pero este plástico es un poco más grueso. Entonces, yo lo que hice fue poner silicón de esta manera, silicón frío. Y tienes la opción a quedarte ahí esperando hasta que se seque, hasta que frague. O la opción 2 es agarrar, por eso dije esto es si quieres usarlo, una engrapadora. Lo que vas a hacer con la engrapadora es primero abrirla. Ahí está. Ya que la abriste, obviamente la engrapadora nunca la dejes cerca de un niño porque les encanta, al menos que tú estés al lado, porque si no hacen cada cosa. Bueno, yo de chiquita me engrapé la mano, entonces por eso sabrás que lo recomiendo, que no lo pongas cerca. Y aquí, por ejemplo, yo ya marqué con el silicón, entonces de alguna manera se va a pegar con el silicón, pero también lo voy a hacer con la engrapadora, de esta manera. Y ya que quedó, otra vez la sacas. Y así te vas a ir toda la botella. Si igual no cerró bien la grapa, lo que haces es meterla bien con el dedo y empujarla después, con mucho cuidado para que no te vayas a lastimar. Y ya, te va a quedar así. Ya que está así, vamos a despejar el área de trabajo. Ya que está así, lo que vamos a hacer ahora es utilizar nuestro listón, el que hayamos escogido, que más nos guste, nos encante y de todo. Ahí sí lo haces con tus tijeras de tela. Listo. Ya que está ahí, vas a hacer lo siguiente. Vas a medir más o menos de dónde a dónde para poder tapar todas las grapas. Entonces así ya no se van a ver las grapas y nadie se va a enterar que lo engrapaste. Listo, ya que está, ahora vamos a ponerle silicón frío a tu listón por la parte del medio. Porque si lo pones muy arriba, muy abajo, pues luego se sale todo el silicón. Pues para que no se salga y no manche tu botella, lo vamos a hacer así, por la parte del medio del listón y listo. Ya que está esto puesto, si se te complica, puedes ir pedacito por pedacito para que no te vuelvas loca. Poniendo silicón y luego que se embarre todo, ¿verdad? Otra opción también que puedes hacer es amarrar el listón primero y luego ir metiendo pues todos los pedacitos, estos, las líneas de plástico. Y ya. A ver, ahí. Y estoy segura que te va a quedar padrísimo. Aparte
aparte, si haces el bautizo a lo mejor de color chocolate, pues también le pones un listoncito chocolate. O si es niña, lo pones rosita o morado, el color que más te guste, amarillo, también se ve muy padre. Y listo. Ya que está esto así, vamos a hacer lo siguiente, que va a ser un moño muy sencillo. Este moño es súper fácil de hacer. Extremadamente fácil, diría yo. Mira, lo que vamos a hacer aquí es ponerlo así. A ver, así. Entonces, para que quede bien el moño, lo que vas a hacer en la parte de medio, le vas a poner un poco de silicón caliente. Y luego lo pegas así, de esta manera. Este moño es súper sencillo de hacer. ¿Y por qué tan sencillo? Pues porque tenemos que hacer muchos en serie, porque a lo mejor son centros de mesa o para lo que tú quieras, ¿no? Del bautizo. Entonces, para que queden lindos, ya. Sí, por ejemplo, aquí me quedó un poquito más largo, ya le corto. Y luego, para que queden los piquitos, vas a doblarlo. Obviamente la parte decorada por dentro. Y ya que está así, ahí te va. Con las tijeras lo cortas en diagonal. Igual del otro lado, doblamos y lo cortas en diagonal. Ahí está. Y ya que está listo, ahora sí le ponemos un poquito de silicón y lo pegamos en la parte del listón, ¿no? Que ya tenemos ahí. Y ahora, ahí te va, le vamos a poner las perlitas. Para poner las perlitas, ponemos así el silicón y ya nada más las pegamos. Sumamente fácil. Y ahora yo te recomiendo que te consigas estas velitas que son de luz de LED. Que, bueno, son baratas y aparte no corres riesgos porque obviamente en un bautizo va a haber niños y así pueden jugar ellos también con las cosas, o por lo menos son menos peligrosas, ¿no? Y ahora sí, vaciamos las gemas. Y listo, ahí está la gema y así te va a quedar. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta.